No deja de sorprender, no sé cuál fue la intencionalidad o la intención, no sé para qué, cuál de las dos, pero sí, desde ayer que estoy recibiendo llamados de todos lados porque es un absurdo lo que se aprobó. Yo por un lado, si la expresión la intención es buena, el que no hayan despido en esta época de crisis que estamos pasando. Yo a los 8 concejales les digo, existen herramientas, los convoco, que trabajemos juntos, hay un verdadero plan de contingencia planteado desde el gobierno provincial, está este programa que es Jujuy Asiste y Reactiva, que si queremos, por ejemplo, ayudar para que no haya despido al sector privado, existen herramientas de líneas de crédito, hay muchas herramientas. Yo la estoy vetando en este momento, justo con el que me llama usted, estoy terminando el texto y la voy a vetar, pero porque corresponde en honor a la responsabilidad. Pero también me lleva a pensar, y yo te decía recién, la intención de fondo, si lo que no queremos es que no se caiga una fuente de Claro. trabajo, es buena, yo los convoco a los concejales a trabajar. Ahora, si la intencionalidad es que yo la vete y quedar como el malo de la película porque está en contra del trabajo, no es cierto. Yo, la verdad que estoy acá queriendo, tanto el sector público como el privado, estoy trabajando con todos para que no se caiga una fuente de trabajo, para que veamos de qué manera acompañar y consolidar el trabajo y hacer que crezca. Estamos pasando una época muy difícil, pero Sí. entonces me lleva de nuevo a pensar esto, ¿hay una intención buena o una intencionalidad negativa? A mí me deja esta duda. De todas formas, yo a toda la sociedad, porque esto es a toda la sociedad, yo les pido disculpas por lo que pasó aquí. Lamentablemente, este exabrupto, este error, este absurdo que se comete también por un desconocimiento, creo yo, de los concejales, de la Carta Orgánica y de las atribuciones y de la Constitución Nacional y de las leyes de trabajo.